Este es el resumen de la mañanera, hoy 4 de julio. El presidente Andrés Manuel López Obrador una vez más cuestionó a ministros por sus sueldos excesivos y calificó de leguleya la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras haber requerido un informe sobre sus ingresos. Asimismo, dijo que enviará una iniciativa de reforma a la Constitución para detallar de manera más precisa este aspecto. El subsecretario Hugo López-Gatell informó que en octubre inicia la vacunación contra COVID-19, con prioridad a grupos vulnerables. Reiteró que hay un plan de manejo a largo plazo. El mandatario informó que hoy martes 4 de julio inicia el pago de pensión para adultos mayores a través del Banco de Bienestar, pero los que aún no tienen la tarjeta será por pago directo. El presidente le respondió a Xóchitl Gálvez. Eso sí calienta, fue la respuesta del mandatario luego que Gálvez lo calificara como machista. Mencionó que Xóchitl Gálvez es la candidata de la mafia del poder y relacionó a los medios de comunicación de su elección. El presidente consideró un exceso que lo culpen por la salida de militantes del PRI, luego de que Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, asegurara que lo peor del PRI está en Morena. El presidente manifestó que es un exceso que lo culpabilicen de la descomposición del partido. Durante la conferencia, fue cuestionado sobre los vehículos en los que se transporta, a lo que el presidente afirmó que tanto el auto Jetta y la camioneta en la que se traslada no están blindados. También habló sobre los obispos y papas. Cuestionado sobre el día de luto que pidió un obispo por la violencia en México, AMLO dijo que está en su derecho de manifestarse y expresó que admira al Papa Francisco. De igual manera, el presidente lamentó el ataque al secretario de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas, y dijo que ya se está realizando la investigación. Manifestó su apoyo al gobernador Américo Villarreal, a quien lo calificó de íntegro, honesto y limpio. Reportó para ustedes Yusbel Carolina, códigolibre.mx.